Te estás ahogándote, ¿verdad? Yo también lo estoy. Pero me imagino, no es por la mascarilla, ni tampoco es por el coronavirus, sino porque no estás vendiendo nada. Y entiendo esto, porque todos los días la gente me llama y me pregunta lo mismo. Seijerin, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no puedo vender en internet? Y wow, me quedé fría, parada. Pero lo único que se me ocurre es decirle, no te preocupes si no estás vendiendo por internet. Me imagino que no eres nacido de internet, eres de la generación X o Y, eres inmigrante tecnológicos. Y no tienes que preocuparte, no te voy a decir que vender por internet no es bueno, es súper bueno, pero tal vez has aplicado letra por letras el método CPV o CPV, como se llama, el compra, publica y vende, y no está funcionando. Pero relájate, si no estás vendiendo por internet, puedes seguir siendo un vendedor, puedes seguir vendiendo de manera tradicional. Te voy a contar una anécdota, lo que me pasó antes de ayer, todavía no tiene una semana. Yo fui a llevar esos productos, una crema y un jabón, que esos productos sirven para la picazón, las espinas, todo para la piel sensible, porque son productos naturales a base de azufre. Pero no voy a entrar en la promoción del producto. Yo fui a llevar esos productos a una parada, porque yo tenía que mandar esos productos para una clienta. No eran dos, eran una caja de producto. Pero primero yo tenía que pasar ahí a comer. Fui a un restaurante, me senté relajadamente. Pero a mi lado había una señora que tenía muchas espinas, pero muchas espinas en la cara. Y mi sentido de vendedora, ya lo sabe, me dijo, oh, tienes que actuar. Porque ya yo vi una necesidad, yo vi un problema. Y le dije, yo tengo la solución para tu cara. Y ella me sonrió y me dijo, no, ya he usado demasiados productos. No creo que algo me pueda funcionar. Le dije que sí, tengo la solución. Incluso, si no quieres comprarme el producto, te garantizo, úsalos. Si te funciona, me pagas. Si no te funciona, no me pagas. Eso lo hace un vendedor que confía mucho en su producto. No todos lo pueden hacer. Y yo lo hago porque yo confío mucho en esos productos. Y ella me acercó, me dijo, enséñale lo que el producto ya había hecho para otras personas. Los beneficios que este producto trae en la vida de los demás. El valor que aporta. Entonces, como mi celular está pero llenos de fotos de lo que de experiencia de los clientes, y le enseñé. ¿Qué crees? Ella terminó comprándome el producto. Incluso vendí a otra persona que estaba en el mismo restaurante, le vendí un jabón y tres cremas. Y al otro día le vendí una línea para la caída, un suero, una vaselina biotina. ¿Por qué te estoy contando esto? Te lo estoy contando para decirte, aunque no estás vendiendo por internet, no tienes que preocuparte. Puedes seguir vendiendo de manera tradicional hasta que puedas conseguir un buen digitador o la manera de vender por internet. Hasta que puedas tener un buen embudo de ventas, tener un buen nicho en internet. Tal vez estás publicando todos los días y no estás vendiendo. Y todavía no tienes los medios para hacer una promoción para tus productos. Pero ¿qué pasa si en vez de quedarte parada o parado, si en vez de desesperar, sigues vendiendo de manera tradicional? No digo que vender por internet no es bueno, pero
te estoy diciendo que no tienes que desesperarte si no estás vendiendo por internet. Puedes seguir siendo el buen vendedor que eres, seguir vendiendo tus productos de manera tradicional, enseñarlos en establecimientos para venderlos, porque necesitas vender. Y vender ha existido mucho antes de la llegada del internet, de la llegada del marketing digital, que es súper bueno, que es súper bueno, pero hasta que puedas entrar en este medio, no debes pararte. Debes seguir vendiendo porque tu objetivo es vender. Si tienes un buen producto como yo, debes ir en cualquier parte a enseñar el producto. Debes ir a vender tu producto. Crea esta costumbre. Pon algunos productos en tu cartera siempre, porque donde sea que vayas, vas a encontrar una persona como yo encontré a esas personas en el restaurante y les enseñé el producto y vendí por unos buenos billetes. Así que por favor te aconsejo seguir vendiendo de manera tradicional hasta que puedas ir por el mundo digital. No dejas de vender, por favor. Sigue vendiendo porque eres un buen vendedor. No tienes que limitarte. Sigue publicando tus productos en tu estado de WhatsApp, en tus redes, pero también anda con tu producto. Enseña tu producto. Donde quiera que vayas, tienes que enseñar tus productos porque necesitas venderlos. No importa el medio, necesitas vender y tienes que vender tus productos. ¿Me entiendes? Tienes que vender tus productos.